UTLA, Ceremonias de Titulación 2021. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Universidad de las Américas se complace dar inicio a esta ceremonia de titulación correspondiente a la carrera de técnico de nivel superior en Administración de Empresas de la sede de Santiago. También tenemos una transmisión vía streaming y queremos destacar a la señorita Leslie Albornoz, intérprete de lengua de señas. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en esta ocasión, al señor decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Gonzalo Islas, a la señora directora de carrera de negocios Campus Maipú, Carola Parra, al señor director académico Campus La Florida, Juan Castillo, a las autoridades académicas y administrativas, a los profesores y muy especialmente a los egresados, que hoy recibirán sus grados académicos, títulos profesionales y técnicos, a sus familiares y amigos, gracias por estar en esta ocasión tan importante con nosotros. Y al iniciar esta ceremonia de titulación, los primeros aplausos son para ustedes, los nuevos profesionales de UTLA, Universidad de las Américas. Para iniciar esta ceremonia, invito a los presentes a ponerse de pie para escuchar la interpretación de nuestro himno patrio. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Señoras y señores, invitamos a continuación al señor Gonzalo Islas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, quien ha querido entregar unas palabras en nombre de nuestra institución. Señor decano. Hola a todos y todas. Al iniciar esta ceremonia, quiero decir que es un honor para mí dirigir estas palabras en esta ocasión. Yo, en lo personal, soy un convencido que este día, el día de la ceremonia de graduación y titulación, es el día más importante en el año de una universidad. Este es finalmente el día donde nosotros vemos realizado todo el esfuerzo, todo el trabajo
de nuestros estudiantes, de ustedes, de nuestros profesores, de nuestros colaboradores, de sus familias y de todos quienes de alguna forma participamos de esta comunidad. Una universidad finalmente es una comunidad académica. Y este es el día donde nosotros le mostramos al mundo finalmente el resultado de nuestro trabajo, del trabajo conjunto que hacemos, ustedes. Nuestros titulados, cierto, en este caso, de técnico de nivel superior en administración de empresas. Así que lo primero, obviamente, es felicitarlos y felicitar también a nuestro equipo académico y a sus familias, porque sin duda esto no ha sido fácil. No es fácil estudiar y no ha sido fácil estudiar, obviamente, en los últimos años. En marzo del año pasado, nuestro país registraba los primeros casos de COVID-19. Nuestra forma de trabajar, de estudiar, de vivir, cambiaron rápida y profundamente. Son muchas también las familias que han debido enfrentar la pérdida de seres queridos. Por eso, en este escenario tan adverso, el esfuerzo ha sido mayor. Todas y todos ustedes debieron enfrentar el desafío de completar su formación universitaria en un periodo complejo, pero al mismo tiempo muy desafiante. Debieron adaptarse, junto a sus profesores, a nuevas formas de enseñanza y de relacionarse con compañeros y compañeras. No ha sido fácil. Y esperamos haber sido capaces de responder como universidad a los retos que planteaba la educación en pandemia. Han completado con éxito hoy día la meta que se propusieron al ingresar a la Universidad de las Américas. Durante estos años, los hemos acompañado en el camino a convertirse en técnicos de nivel superior de administración de empresas. Ahora, ya titulados, esperamos que sean capaces de expresarse en forma efectiva, de trabajar en equipo, que sean ciudadanos responsables, comprometidos con su comunidad y éticos en su conducta, y que puedan aportar con su talento y capacidad a construir una sociedad mejor. Es decir, ¿cierto?, que sean personas que en su conducta, tanto laboral como personal, lleven el sello, ¿cierto?, que caracteriza a esta universidad. Los últimos dos años han estado marcados por enormes cambios para las organizaciones y obviamente para el mundo del trabajo. Entonces, ese mundo del cual ustedes ya probablemente están participando y si no, van a entrar a participar próximamente. Hay nuevas formas de trabajo, ¿cierto? Tendencias que venían presentándose se han acelerado, como la digitalización, el teletrabajo, nuevas formas de relacionarnos, de convivir. Hay industrias que debieron enfrentar una paralización casi completa de sus actividades. Otras, en cambio, han tenido un enorme crecimiento. Hay mucha disrupción en la economía y esa disrupción se seguirá sintiendo en los próximos años. Al mismo tiempo, como sociedad enfrentamos desafíos. El impacto de la desigualdad, el cambio climático, la falta de confianza en nuestras instituciones. En el caso de Chile, el próximo año estará marcado por el inicio de un nuevo periodo presidencial y la culminación del proceso constituyente. ¿Qué podemos esperar entonces del mercado laboral en este contexto de alta incertidumbre? Un reportaje reciente de la revista The Economist nos indicaba que si bien la pandemia tuvo un impacto catastrófico en el empleo el año pasado, en Chile y en el resto del mundo, durante el 2021 hemos observado una recuperación. Se han abierto nuevas oportunidades. Los próximos años veremos cómo las empresas y los trabajadores se adaptan a este nuevo mundo, donde predominarán las formas de trabajo híbridas. Para quienes lideren equipos de trabajo, y esperamos que muchos de ustedes pronto estén en esa posición, aparecerán nuevos desafíos que requieren herramientas y habilidades distintas, y continuará la aceleración del proceso de transformación de las empresas. ¿Quiénes tendrán éxito en este nuevo mercado laboral? Aquellos y aquellas que tengan la capacidad de adaptación y superación para trabajar bajo condiciones complejas, resolver nuevos problemas. Quienes tengan la capacidad de emprender e innovar desde las organizaciones. Quienes tengan la capacidad de comprender la realidad laboral y social de su entorno. Son precisamente estas las herramientas que hemos buscado entregarles en los últimos años. Y confiamos que estas competencias les permitirán ser exitosos y exitosas en su camino profesional. Hoy, no tenemos duda de que aportamos al país con personas preparadas tanto en lo disciplinar como en lo humano. Cada uno de ustedes es un egresado que llegó llamado por su vocación y que completó su camino universitario con su esfuerzo y el de sus familias y que espera, a través del ejercicio de su profesión, ser un aporte a la sociedad. Hoy,
finalizan sus estudios en la universidad. Sin embargo, nuestro lazo se mantiene. Esperamos que muchos de ustedes se atrevan a continuar su formación universitaria, quizás en esta universidad, quizás en otra, pero que sigan progresando en su formación académica. Ustedes representan lo mejor de UDLA. Confiamos en que a lo largo de su vida llevarán con orgullo y cariño el nombre de la universidad que los formó. Felicitaciones a todos y todas. Muchas gracias, decano. Don Gonzalo Islas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios. Y es el momento de entregar los diplomas. Y para ello también vamos a invitar a la señora Carola Parra, directora de carrera de negocios, Campus Maipú, para que también nos acompañe en este importante momento en donde vamos a hacer entrega de los diplomas de la carrera de técnico de nivel superior en Administración de Empresas. Llamamos a Sara Scarlett Ábrigo Marín, María Carolina Acuña Acuña. Jacqueline Adriasola Aravena, Miguel Ángel Álvarez Abayay. Christopher Aliro Anabalón Utreras, Pía Constanza Ancalipe Salazar. Constanza Fernanda Andrade Arellano, Jaime Rodrigo Arancibia Páez. Joan Andrés Gustavo Aránguiz Morales, Diego Alonso Araya Echeverría. Rodrigo Daniel Armijo Vargas, Leonardo Ignacio Arriaza Flores. Lucía Ábalos Palomino, Scarlett Montserrat Bodrán Estay. Julio César Becerra Díaz, Solange Nicole Benavides Colipí. Claudio Felipe Berríos Fuentes, Paulina Belén Bravo Mesa.
Emiliana Trinidad Bueno Flores, Javiera Cristina Cáceres Lantadilla. Yasna Calderón Ormazábal, Emily Alexa Calle López. Daniela Noemí Carrasco Aldana, Eric Nicolás Carrasco Díaz. Rodolfo Octavio Carrasco Millán, Catalina Lisbeth Carrillo Padilla. Daisy Natalia Casanova Neira, María José Castro Acevedo. Brandon Parker Chávez Saldivia, Karina Conejeros Zúñiga. Scarlett Valentina Córdoba Osa, Constanza Alejandra Cubillos Ortiz. Leslie Andrea Domínguez Sanzana, Jennifer Natalie Dote Chacana. Octavio Alberto Espinosa Simonelli, Vanessa Andrea Estay Cabrera. Franco Esteban Figueroa Berríos, Jenny Elizabeth Fuentes Aguilera. Andrea del Carmen Gatica Retamal, Juan de Dios Gómez Pérez. Paulina Estefany González Garrido, Gillis Lois. Karina Belén Hernández Mardones, Andrea Hernández Urquieta.
Diana Yelitza Jiménez Crespo, Mireya Isabel Jiménez Pedreros. Ángela Carolina Lapostol López, Tamara Constanza Latapia Obando. Jennifer Esther Lepiqueo Collado, Alexis Rubén Licito Vicuña. Cintia del Carmen Yaitul Velázquez, Lisa Anaís Manso Salazar. Tania Mabel Marambio Figueroa, Camila Génesis Marín Flores. Luis Edgardo Marín Poblete, Karen Liz Andrea Martínez Araya. Fabián Andrés Matamala Parra, Sebastián Matías Mata Godoy. Danitza Paola Mejías Pavés, Merlín Bellar. Catherine Elena Miranda Cortés, David Alejandro Muñoz Carrasco. Ignacio Andrés Muñoz Catejo, Matías Cristian Olavarría Navarrete. Catalina Andrea Holguín Sandoval, Leslie Andrea Orrego Retamal. Nicole Ivón Pérez Cortés, Marlene Alexandra Rabanal Zúñiga. Jacqueline Catalina Ramírez Morales, Vilma Casandra Rivadeneira Arenas.
Rodrigo Fernando Rivas Rodríguez, Brenda Alexandra Rivas Torres Málaga. María Luisa Rivera Navarro, Valeria Alejandra Riveros Quidiante. Jocelyn Janet Rodríguez Morales, Mario Elías Rojas Muñoz. Manuela Elizabeth Rubilar Güenulef, Tiare Estefanía Salas Ferrera. Bárbara Constanza Salinas Rojas, Nicole Stephanie Sandoval López. Cristina Fernanda Sepúlveda Miranda, Génesis Margarita Suazo Bravo. Yulisa Tamayo Céspedes, Javiera Alejandra Tamayo Romero. Vanessa Tania Toro Ábalos, Jordán Andrés Valdivia Fernández. Janina Odette Valenzuela Aguirre, Camila Paloma Vázquez Cisterna. Jordan Alan Vega Polanco, Paulina Aida Vera Retamal. Rodolfo Iñaki Yáñez Riobó. Ha sido la entrega de los diplomas de la carrera de técnico de nivel superior en administración de empresas. Felicitaciones a todos ustedes. Agradecemos al señor Gonzalo Islas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios,
y a la señora Carola Parra, directora de carrera de negocios Campus Maipú. Porque... Ceremonias de titulación Universidad de las Américas 2021. Decíamos que porque pertenecer precisamente a una universidad no es solo asistir a las aulas a estudiar, sino que hay quienes se destacan por adquirir un compromiso con la comunidad universitaria. Es por ello que las autoridades de la sede de Santiago de UDLA han querido que el egresado Miguel Ángel Álvarez Abayay sea quien dé el discurso de despedida en honor al alto compromiso y entrega demostrado estos años para con sus pares y docentes. Miguel Ángel. Buenas tardes, director, directoras, compañeros y compañeras, familia y amigos. Lo primero, mencionar que el discurso de graduación es un honor para mí estar dándolo. Fueron momentos muy difíciles al final de nuestras carreras. La mayoría de nosotros se tituló Principios del Estallido Social, Principios de la Pandemia, y fue bastante difícil. Recuerdo aún cuando me tenía que juntar con mis compañeros en una cafetería o en un parque, porque no podíamos acceder a la universidad. Buscar la forma fue nuestra manera de seguir adelante. Un esfuerzo que me enseñó mi mamá desde chiquitito, y donde me decía que yo siempre tenía que ser perseverante porque las personas que somos perseverantes logramos lo que queremos. Hoy nos encontramos algunos en la mitad de lo que queremos llegar a lograr hacer. Es la mitad del camino. Para otros, es un gran esfuerzo haber llegado hasta acá. Solo me queda decirle a ustedes, compañeros, la admiración que siento por cada uno es enorme. Me siento muy reflejado con todo lo que nos pasó. Creo que se nos vienen cosas difíciles, pero como profesionales tenemos que seguir adelante. Perdón si estoy un poquito nervioso, pero la verdad es que hoy me avisaron que tenía que dar el discurso. Así que, de verdad, chiquillos, lo único que espero es que sigamos adelante. Lo logramos, lo hicimos, estamos acá. Y eso, de verdad, muchas felicitaciones. Gracias al esfuerzo de sus familias, porque sin ustedes, ninguno de nosotros estaría acá. Así que eso, muchas gracias. Miguel Ángel Álvarez Abayay, en representación de todos ustedes, y más aplausos para él también. Muy bien. Y en este día tan especial, el señor director académico Campus La Florida, Juan Castillo, va a despedir a nuestra promoción de nuevos profesionales para cerrar con el juramento sello valórico UDLA. Juramento sello valórico UDLA. Un saludo a todos quienes nos acompañan hoy en esta solemne ceremonia, a las autoridades que nos distinguen con su presencia, a los profesores, quienes con su dedicación han formado a mejores personas, a las familias e invitados que con cariño hoy día nos acompañan, y por supuesto a nuestros nuevos titulados, para quienes les pido un gran aplauso. A nombre de las direcciones académicas de la sede Santiago de la Universidad de las Américas, tengo el honor de tomarles el compromiso de titulación a quienes hoy reciben la certificación que da cuenta de la conclusión exitosa de la etapa del pregrado académico. Los valores que orientan el modelo educativo y pedagógico de UDLA se han venido forjando a través de la experiencia de las diversas facultades y escuelas y definen aquellos comportamientos y maneras de pensar que son parte de la formación integral de los estudiantes y el sello que caracteriza a sus egresados. Ellos son la ética profesional, la responsabilidad ciudadana y el compromiso comunitario.
UDLA relaciona la ética profesional con el marco de valores y principios que guía las formas de pensar en torno al desempeño laboral de las personas que obtienen un título profesional o técnico en esta institución. Este marco es diferente para cada titulado, pues depende de la comunidad de miembros a la que pertenece. Asimismo, vincula la responsabilidad ciudadana con el ejercicio de los deberes y los derechos que todo individuo debe poner en práctica al formar parte de la sociedad que lo cobija y a la cual pertenece. Para la universidad, el valor del compromiso comunitario se traduce en concebir el proceso de formación y posteriormente el trabajo como una oportunidad clave en la que los estudiantes y titulados usan sus saberes para involucrarse con las necesidades y desafíos de la comunidad. Les pido, por favor, tituladas y titulados de UDLA, que se pongan de pie. Y ante las preguntas que les iré haciendo, por favor, ustedes responden el sí, me comprometo. ¿Se comprometen a actuar de acuerdo con el valor de la ética profesional con el cual han sido formados en UDLA? Bastante más fuerte, ¿eh? ¿Se comprometen a desarrollar su trabajo con responsabilidad ciudadana, con el propósito de contribuir a mejorar la convivencia y la tolerancia, valores cívicos fundamentales entre los miembros de una sociedad plural y diversa? Sí. Mucho mejor. ¿Se comprometen a ejercer su vida laboral teniendo como eje de su trabajo el compromiso con la comunidad, valor fundamental que contribuye al bien común de nuestra sociedad? Muchas gracias por su compromiso y nuevamente les pido un gran aplauso para todos ustedes. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, director académico del Campus La Florida, don Juan Castillo. Y felicitándolos por este importante logro y esperando que tengan un gran desempeño profesional, damos de esta forma finalizada esta ceremonia de titulación de la sede de Santiago de Universidad de las Américas. Para ustedes, una vez más, estos aplausos y estas felicitaciones. Ahora, tomando en cuenta lo que ha indicado la autoridad sanitaria, ¿cómo vamos a salir de este recinto? En primer lugar, los nuevos profesionales, pero vamos a ir ordenadamente. La primera fila, la segunda, la tercera sucesivamente. Seguidamente las autoridades de nuestra universidad y finalmente los familiares y amigos. Entonces, para comenzar a salir, se pone de pie la primera fila de los nuevos profesionales y comienzan a transitar por el pasillo central y así sucesivamente las demás filas. Y por supuesto, los familiares les brindan una vez más estos aplausos y todas las felicitaciones para ustedes. Técnicos de nivel superior en administración de empresas. Esta ceremonia de titulación donde está presente la Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA, Universidad de las Américas. Y siempre es bueno reiterar los aplausos para ellos, los nuevos profesionales, los técnicos de nivel superior en administración de empresas. Y de esta forma estamos finalizando esta ceremonia de titulación y una vez más, por supuesto, saludamos con estos aplausos a los nuevos profesionales de UDLA, Universidad de las Américas. Felicitaciones y muy buenas tardes.